déjame decirte que le estás poniendo más interés a tus redes sociales, a temas de poca importancia, y lo que realmente deberían interesarte, o al menos hasta el día de hoy, la base secreta de Dulce en Nuevo México es un tema que poca importancia se le ha dado, o que las personas desconocen. Lo que vas a escuchar a continuación es algo poco conocido, que hasta la fecha se sabe, sobre esta base. Dulce es un pequeño pueblo así llamado, que se encuentra sobre la meseta de Archuleta, justo al sur de la frontera de Colorado y el norte de Nuevo México. A principios de los años 60 ocurrió una gran explosión nuclear, aproximadamente a unos 48 kilómetros al suroeste de Dulce. Esta explosión nuclear fue conducida bajo la sombrilla del proyecto Pousare, y fue nombrada Gasbug. Se dice que esta explosión debajo de la Tierra fue realizada para crear un hueco enorme o vacío, especialmente para crear una subestación ultra secreta. Tomás Castelló, este hombre fue un antiguo oficial de seguridad de la base de Dulce. Según esta base, debajo del mundo en particular, es una base altamente secreta, operada por humanos, y escucha bien esto, por reptiles, reptiles alienígenas. ¿Pero qué clase de cosas realizan en esta base? Nada más y nada menos que innumerables experimentos, experimentos genéticos llevados a cabo con hombres, mujeres y niños secuestrados. Pero esto no es todo, hay una multitud de más experimentos llevados a cabo en este lugar, entre ellos .com manipulación atómica, estudios de clonación del aura humana, aplicaciones avanzadas de control mental, cruces genéticos animales con humanos, espionaje visual y de audio. Y la lista no termina ahí. De hecho, Dulce en Nuevo México es un lugar muy extraño, un lugar que pareciera que en todo momento duermen. De hecho, los turistas que van a este pequeño pueblo ven muy poca actividad en él, tan solo un poco de vida en él. Un dato curioso es que los turistas comentan que al entrar en este pueblo pueden observar autos negros con ventanas polarizadas, y estos los siguen hasta que están casi fuera de la ciudad. El viernes 13 de agosto del año 1993, se dio por primera vez una conferencia en Las Vegas mostrando los niveles del 1 al 6 de la base. Estos plans fueron realizados de los originales proporcionados por el amigo de Tomás. El nivel 1, que se encuentra la seguridad y comunicación. El nivel 2, que era donde el personal humano vivía. El nivel 3, el nivel de los ejecutivos y donde se encontraban los laboratorios. El nivel 4, en este se encontraba y realizaban los experimentos de control mental. El nivel 5, donde permanecían los extraterrestres o reptiles. El nivel 6, los experimentos genéticos de todo tipo. Y el nivel 7, en este se encontraba el almacenamiento criogénico. Se dice que esta base es el talón de Aquiles de toda la instalación, que contiene líneas de energía y comunicación de fibra óptica. Esto justifica sus altamente custodiadas ubicaciones centrales. En 1961, Castelló era un joven sargento estacionado en la base Neil de la Fuerza Aérea, cerca de Las Vegas, Nevada. Su trabajo era como fotógrafo militar con una licencia de seguridad ultra secreta. Él más tarde fue transferido a West Virginia, donde él fue entrenado en fotografía avanzada de inteligencia. Él trabajó dentro de una instalación subterránea secreta, y debido a la naturaleza de su nueva asignación, su licencia de máxima seguridad fue subida hasta TAIF. Él permaneció con la Fuerza Aérea como fotógrafo hasta 1971, tiempo en el cual le fue ofrecido un empleo con la Corporación RAND como técnico de seguridad, y así, él se trasladó a California, en donde RAND tiene una importante instalación, por lo que su licencia de seguridad fue aumentada otra vez, hasta Ultra 3. El año siguiente él conoció a una mujer llamada Kathy, se casaron y tuvieron un hijo, Eric. En 1977, Tomás fue transferido a Santa Fe, Nuevo México, en donde su paga fue subida significativamente, y su licencia de seguridad fue una vez más aumentada, y esta vez a Ultra 7. Su nuevo trabajo era como especialista en seguridad de fotos en la instalación de Dulce, en donde su especificación de trabajo era mantener, alinear y calibrar las cámaras de vídeo que monitoreaban a través del complejo subterráneo y escoltar a los visitantes a sus destinaciones. Una vez llegando a Dulce, Tomás y varios otros nuevos reclutas asistieron a una reunión obligatoria, en donde fueron iniciados a la gran mentira de que, y los temas siendo usados para experimentos genéticos eran descorazonadamente locos y la investigación era para propósitos médicos y humanos. Tomás hizo su trabajo como lo exigían sus superiores. Al principio, sus encuentros con grises reales y seres reptiles en la base eran estimulantes, pero pronto se volvió agudamente consciente que todo no era lo que parecía ser. Tomás lentamente comenzó a sentir que había una corriente subyacente de tensión existente entre algunos del personal y él mismo.
De vez en cuando él caminaría a la vuelta de la esquina, interrumpiendo serias discusiones entre compañeros de trabajo y, como Thomas era un oficial de seguridad, estas conversaciones morirían apagadas a un corto murmullo, y los individuos se separaban. Una parte de su trabajo constaba en que fuera y estuviera en varias áreas, esto le dio oportunidad de atestiguar cosas que estaban fuera de su imaginación. Como por ejemplo, en los campos de investigación en los cuales se realizaba lo siguiente. Los campos de energía áuricos de humanos. Viajes astrales o del cuerpo espiritual y manipulación. Estudios PS, aplicaciones de control mental y análisis de lo mismo. Reconocimiento de la memoria del cerebro humano, adquisición y transferencia. Manipulación de la materia. Clonación embriónica humano con alienígena. Réplicas rápidas del cuerpo humano por medio del uso de transferencia de energía barra materia, completa con la memoria del individuo desde bancos de memoria de computadora con red neural y puedes imaginar todo esto que pasaba debajo en este lugar. De vez en cuando Thomas veía las horribles creaciones genéticas que estaban en secciones, separadas de la base, él estaba consciente que nada de lo que estaba viendo tenía que ver con enfermedades mentales o con experimentos de salud, pero era curioso y decidía ir más allá para ver qué había. Thomas estaba consciente que si los denunciaba podrían traerle muchos problemas, por eso conocía que no podría hacer nada al respecto, pues no solo eso, sino que lo estaban y lo estarían observando cada paso, cada cosa que él hiciera. Efectivamente, Thomas no los denunció, pero se le ocurrió otra idea, entró a unos de los pasillos llamados Pasillo de las Pesadillas, allí habló con un hombre que se encontraba enjaulado, y al estar inducido por las drogas, él le preguntó de dónde era, sobre su pueblo natal, Thomas se tomó el tiempo de afirmar lo que este hombre le había dicho ya fuera de las instalaciones. Efectivamente, todo lo que el hombre le había dicho era cierto, este hombre había desaparecido de su pueblo natal, la familia daba volantes desesperadamente, daba fotografías pero siempre daban a los mismos callejones sin salida. Así fue como él se dio cuenta que los hombres, mujeres y cientos de personas desaparecidos que están en la lista, habían desaparecido sin explicación. Solo ponte a pensar, ¿qué harías tú en el lugar de este hombre, si ni siquiera dentro de tus pensamientos pudieras estar a salvo porque seres dentro de la instalación pudieran leer tu mente? Todo lo que él podía hacer este hombre, hasta que de alguna manera cambiara la situación, era estar alerta y extremadamente cuidadoso con sus pensamientos. Las capacidades telepáticas de los alienígenas grises les permitía leer las mentes de aquellos a su alrededor, y si él revelaba su intensa cólera, todo se habría terminado para él y sus nuevos amigos. En 1978, las tensiones dentro de la base de Dulce estaban extremadamente aumentadas. Varios técnicos de seguridad y de laboratorio comenzaron a sabotear los experimentos genéticos. Poco a poco se fue saliendo de control esto dentro de la base, fueron los reptiles más que los humanos que estaban empujando la gran mentira, e insistían en usar a los humanos en sus experimentos, y aquellos que no sobrevivían los experimentos eran usados como fuentes para los tanques de proteína líquida que alimentaban tanto a los fetos embriónicos de aliens grises como a los grises adultos, como fuente de nutrición. La guerra de Dulce comenzó en el nivel 3, nadie está seguro de cómo comenzó, pero sí por los relatos de Thomas se puede saber que estaba en las fuerzas de seguridad, armadas de la base con armas de rayos, llamadas pistolas de destellos, ametrallando al personal de los Estados Unidos y a los alienígenas grises. Cuando este problema terminó, 68 humanos habían muerto, 22 habían sido evaporados, y 19 habían escapado por túneles. Finalmente Thomas regresó a su puesto que tenía asignado, pero esta vez estaría planeando su escape, pero en 1979, finalmente quebró el código de silencio revelando a su mejor amigo con una nota pasada a mano, que él estaba trabajando en una enorme estación en Dulce casi fuera de Nuevo México. Thomas sabía que tenía que dejar su trabajo para su propia paz mental, sin embargo, ahora que conocía la verdad acerca de los abducidos que mantenían abajo, casi sería imposible vivir una vida normal. Él siempre estaría bajo observación y amenazas, hasta el día en que muriera. Él también estaba consciente del hecho de que su caída no iba a ser en la vejez. Su muerte fácilmente podría ser apresurada por ciertos individuos. A este punto, él supo que aunque él regresara todo el material a los comandantes de Dulce, que su esposa e hijo probablemente nunca iban a ser los mismos de nuevo, incluso si es que regresaban, después de haber sido manipulados por un agresivo control mental. Él también sabía que él y su familia, definitivamente iban a estar faltantes permanentemente debido a algún trágico accidente. Sabía que no podría vivir una vida tranquila y siempre tendría que cuidarse sus espaldas, siempre cambiando de pueblo, mirando hacia atrás, cuidando por su familia.
y tratando de olvidar todo lo que vivió allí dentro.